Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema ¿qué pasa si no hay reglamento interno ejidal ni estatuto comunal? Ese es el segundo video de 5 respecto al reglamento interno ejidal o estatuto comunal. Se recomienda que se vean los 5 videos en total para estar mejor informados. Es importante aclarar que ejido y comunidad prácticamente son lo mismo respecto a sus obligaciones y derechos. Y en el caso del ejido se le denomina reglamento interno y en el caso de la comunidad indígena o comunidad no indígena se denomina estatuto comunal. El video reconoce por igual, hombres y mujeres, mismo género, solo por cuestión práctica me referiré predominantemente a ejidatario. ¿Qué es un ejido? Pues es una persona moral con patrimonio propio, autonomía en su funcionamiento interno, dueño pues de sus tierras y al interior funciona, se integra por una asamblea conformada por todos sus ejidatarios, ejidatarias, mediante la cual se eligen a sus representantes, comisariado ejidal y consejo de vigilancia. Y todo ello, para que sea posible su funcionamiento normal, se rige por un reglamento interno. Esa es pues la importancia del reglamento interno. Y a propósito, por reglamento interno o estatuto, debemos entender que es lo que se dispone, es decir, las reglas a seguir, mediante un conjunto de artículos que se establecen para el correcto funcionamiento al interior de un ejido y para la sana convivencia social entre sus integrantes. Esa es la noción que debemos de tener por reglamento. La ley agraria en su artículo 10 señala que los ejidos operan de acuerdo a su reglamento interno, sin más limitaciones que en sus actividades que las que dispone la ley agraria. Su reglamento se inscribirá en el RAN para que sea legalmente válido y deberá contener las bases generales para la organización económica y social del ejido que adopte libremente. Y los demás aspectos que cada ejido considere pertinente incluir en su reglamento. Así lo establece el artículo 10, Ley Agraria. Pues bien, al día de hoy, aunque no lo crean, pero a nivel nacional, me consta, existen varios ejidos o varias comunidades que no tienen reglamento interno, que no tienen estatuto las comunidades, o si lo tienen es como si no existiera. Y de eso voy a tratar el día de hoy. Los motivos por el cual no se tiene reglamento. A veces es por descuido de sus integrantes, de sus directivos, por desinterés, por indecisión de los mismos integrantes, insisto. Otras veces, aunque quisieran, no pueden, porque aún no han logrado acreditar su existencia legal como ejido o como comunidad, no han sido reconocidos como tal por parte del Registro Agrario Nacional o RAN, o por alguna sentencia del Tribunal Agrario, por algún decreto presidencial, no han podido acreditar su existencia legal, por lo tanto, pues no pueden tener reglamento. Y hay algunos ejidos que llevan años, desde los tiempos de la Secretaría de la Reforma Agraria, otros después del PRODECE, que no han podido acreditar su existencia legal. Ojo ahí, físicamente sí existen, físicamente sí detentan, sí ocupan, sí poseen superficie de tierra. Si está ahí el caserío, si está ahí el pueblo, pero legalmente no existe. Vamos, es como si una persona física, como tú o como yo, no tuviera acta de nacimiento. Así es la situación de algunos ejidos y por lo tanto, pues, para que puedas tener reglamento, el reglamento debe estar inscrito en el RAN. Y para que el RAN te acepte un reglamento, debes de existir legalmente. Es decir, el propio RAN, en sus archivos, en su registro, debe tener, pues, el antecedente, el acta que te constituye como ejido. Otro motivo recurrente es de que algunos ejidos, por X o Y motivo,
se separaron en dos grupos. Algunas comunidades se separaron en dos grupos. Incluso conozco varios núcleos agrarios que originalmente eran comunidad indígena o comunidad no indígena, que también existen, y algún grupo se decidió convertirse en ejido. Técnicamente son lo mismo. Y entonces ahí está el conflicto. Han llevado sus casos a los tribunales agrarios, han terminado en el Poder Judicial con motivo de amparos y no han podido desprenderse, no han podido conformarse dos ejidos, dos comunidades o un ejido, una comunidad a partir de uno. Y otros, sin promoverse esa separación, se dividen por X o Y motivo, por intereses económicos, de familia, de sangre, de costumbres, etc. Y obviamente, para el RAN nada más existe un solo núcleo en ese caso. Si al interior están divididos, es asunto de ellos. Entonces el segundo grupo, aunque sea el mayoritario, por cierto, aunque tenga la mayor parte de las tierras en posesión, no existe y por lo tanto pues no pueden tener reglamento. Esa es la primera variante. Otros ejidos o comunidades sí tienen sus reglamentos, sí tienen sus estatutos, pero están muy viejos, son muy antiguos, están sin actualizarse. Es más, están hasta olvidados, literal. Sus integrantes más jóvenes desconocen si tienen o no reglamento. Ahí la andamos batallando, gestionando en el RAN, que revisen ahí la carpeta básica, los antecedentes más viejos del ejido, para ver si encuentran algún reglamento. Y ojo ahí, aunque en un ejido aseguren, juren y perjuren que sí tienen reglamento, mientras el RAN no confirme que hay o no reglamento, se entiende que si el RAN no confirma la existencia de un reglamento elegido legalmente, no tiene reglamento. Porque también me he topado casos en donde literalmente lo traen el reglamento, en papel obviamente, sus 50 hojas de 150 artículos, pero ese reglamento, a pesar de que entre ellos lo intentan hacer cumplir, pero si ese reglamento no está inscrito en el RAN, legalmente no es válido. En otras palabras, hay consecuencias. Es decir, nadie está obligado a respetar un reglamento que no esté inscrito en el RAN. Ninguna persona ajena o integrante de una comunidad está obligada a respetar un reglamento, un estatuto comunal que no esté inscrito en el RAN. De ese tamaño es la importancia de que sí se tenga un reglamento, porque como el propio artículo 10 de la ley agraria que acabo de leer señala, se ocupa forzosamente que el reglamento esté inscrito en el RAN. Esto pues para que surta efecto hacia terceras personas, en especial para quienes integran ese ejido o esa comunidad. El otro problema con los reglamentos es de que puede que sí tenga un reglamento, hasta de fecha reciente, relativamente nuevo. Pero el problema se presenta que cuando se asesoran, a veces con algún visitador agrario o con un abogado particular, descargan un formato de Google, de Internet, y es un formato muy genérico que no sirve, que nada más prácticamente le ponen el nombre del ejido, la comunidad, y ya tienen un reglamento. Es como aquellos contratitos de arrendamientos que comprábamos en la papelería. Muy genérico. Y que por cierto recuerdo que cuando me ponía a leerlo casi por pura curiosidad antes de estudiar leyes, citaban el artículo, los artículos del Código Civil Federal. Y los contratos de arrendamiento, la gran mayoría, si no es que todos, se rigen con los códigos civil de cada estado del país, de cada entidad federativa. Así pasa cuando descargan un reglamento genérico, así pasa con los formatos. Me consta que la propiedad agraria, no sé si ya se actualizó en ese sentido, pero un solo reglamento genérico lo aplica por igual a todos los ejidos y a todas las comunidades. Y ese, desde luego, que es un error, porque cada ejido, cada comunidad tiene sus propios problemas muy singulares, sus propias necesidades muy particulares. Entonces, se representa un error tener un reglamento genérico, es decir, no le soluciona los problemas, no le soluciona las reglas del juego, no le soluciona las necesidades que pudiera tener y de qué forma se va a actuar, de qué manera se van a tomar medidas, de qué manera se van a sancionar, a castigar, etcétera, etcétera.
Entonces, un reglamento de formato genérico casi equivale a que no hay reglamento. A veces no se tiene reglamento, a veces no se actualiza el reglamento, a veces no se toma ni la molestia de traerlo a la mano por sus dirigentes, ya sea porque les conviene tener ahí a su asamblea, a su pueblo, ignorante del contenido del reglamento. De hecho, antier me estaba consultando de que cómo le hacían, porque el más interesado, me consultaba un ejidatario, una ejidataria, que cómo le hacía, porque el más interesado en que nadie se enterara del reglamento era su propio presidente. Decía que el reglamento nada más era para los directivos, que los integrantes del ejido nada tenían que andar haciendo, leyendo el reglamento. Imagínense, situaciones reales. O a veces los dirigentes, por descuido, por desinterés, por falta de tiempo, por falta de asesoría, por falta de orientación, no utilizan el sentido común de que voy al RAN, saco una copia certificada de mi reglamento de mi ejido, para checar si responde a los tiempos actuales, a las necesidades, a los problemas, y si no, pues vámonos con un proceso de actualizarlo. Entonces, esas variantes que les estoy exponiendo equivale a que no hay reglamento, porque de nada sirve que incluso tengan un reglamento muy completo, muy actualizado, pero si lo tienen guardado allí en el RAN y en la asamblea, ni los directivos, ni los integrantes de la asamblea, es decir, los ejidatarios, las ejidatarias, se preocupan por leerlo, se preocupan por conocerlo. Entonces, por eso la importancia de estos videos. De hecho, por ahí nos faltó alguien que decía que el título de la invitación de hoy era muy radical, que un ejido sin reglamento es un pueblo sin ley. Y literalmente sí lo es. Lo del efecto. Entonces ahí tenemos esos escenarios. Y esos escenarios que acabo de enumerar nos llevan a la conclusión inevitable de que, pues insisto, es como un pueblo literal sin ley, ni autoridad a su interior. Ojo ahí, ¿por qué aseguro eso? Porque los ejidatarios, integrantes de un ejido, los comuneros, integrantes de una comunidad, también son ciudadanos. Y obviamente, como ciudadanos, están obligados a respetar las leyes generales. Por ejemplo, la Constitución Federal, los códigos penales, las leyes fiscales, los códigos civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que nosotros. Ellos también tienen esas obligaciones, desde luego. Pero además tienen una ley extra que aplica nada más para ellos, por cierto, lo que es la ley agraria y lo que establece la ley agraria. Pero además, la ley agraria, en su artículo 10, señala que los ejidatarios pueden tener otras obligaciones extras, otros derechos extras, es decir, su reglamento, lo que incluyen en su reglamento. En pocas palabras, tienen su propia ley. Porque al interior, un ejido o una comunidad son autónomos, se autogobiernan, se gobiernan a sí mismos, son independientes al interior. Es decir, cuentan con su propio reglamento o deberían de contar con su propio reglamento. Y ojo ahí, ni el propio gobierno federal, ni el estatal, ni el municipal puede ir a entrometerse dentro de un ejido. Es más, ni la autoridad, que es el Tribunal Agrario, la única autoridad agraria a nivel federal, no puede intervenir. En serio, no puede intervenir. Aunque quisiera, no puede. Aunque la Procuraduría Agraria reportara que interviniera el tribunal, no puede. Al menos que uno de sus integrantes, un ejidatario, un posesionario, lo solicite a través de una demanda, a través de una denuncia, a través de una querella, a través de una queja. Entonces sí, ya puede ingresar la Procuraduría Agraria, ya puede ingresar el Tribunal Agrario, obviamente mediante una notificación de que estás demandado tu ejido, tu comisariado ejidal o ustedes ejidatarios, y comparezca ante mi instancia porque voy a administrar y aplicar justicia dentro de su ejido. Hasta entonces sí pueden, mientras no pueden. Y ahí les va el típico caso recurrente que me plantean con frecuencia, pues. El uso común.
El uso común, pues, es tierra propiedad del ejido. Y la gran mayoría de los ejidos o comunidades no tienen reglamentado el uso común, de qué forma lo van a explotar. Nada más señalan que de manera genérica todos pueden disponer de él. Y pues no falta el grupito, o no falta la persona gandalla, aprovechada, lista, que va y cerca la mejor parte del uso común. Es más, donde hay agua. Y más si es un ejido ubicado en zona de tierra seca o de poca agua. Entonces, cerca la zona de mejor valor. Y nadie le puede decir nada. Porque la costumbre, porque así han sido las cosas. Y ojo ahí, pero si un ejidatario o un grupo de ejidatarios se arma de valor, demanda ante reporta ante la Procuraduría Agraria hace un llamado a la conciliación de que pónganse de acuerdo, que repártense bien la tierra, al menos en la forma en que la van a aprovechar o explotar el uso común. Pero si el gandaya dice no, aquí era de mi abuelo, ahora es de mi, era, después fue de mi papá me la heredó a mí, esta superficie de 50 hectáreas entre el uso común y siguen siendo mías, en su mundo, en su ley, por así decirlo. Y presentan la demanda ante el Tribunal Agrario, pidiendo pues de que quite el cerco, de que el agua que hay ahí en esas 50 hectáreas, el río, el arroyo, la noria, el pozo de agua, el ojo de agua, el aguaje, es para todos. Igual, el tribunal tal vez pudiera ordenar que quiten el cerco. Siempre y cuando, pues, quien demanda acredite que ha sido voluntad de la asamblea de que se va a quitar el cerco. Pero seguramente el que tiene las 50 hectáreas cercadas va a decir, ah, pues si quitan mi cerco, que quiten los cercos de todos, para que la cosa esté pareja. O todos cercamos o nadie cerca. Y ahí se caen esos enredos que a veces ni el tribunal agrario. Es más, algunos clientes me han pedido, licenciado, hay que pedirle al tribunal que ordene que nos repartamos el uso común. Dijo, no, eso no se puede. El tribunal agrario, por más autoridad federal que sea, por más fuerza pública que pudiera ejercer, si es necesario en ejecución de sentencia, no le puede ordenar, no le puede obligar a un ejido a que se reparta el uso común. No. En el mejor de los casos, y no creo que te sirva de mucho, le puede sugerir, pero hasta ahí. De esa manera es autónomo un ejido, de esa manera se autogobierna por sí solo, pues, el ejido, de esa manera es independiente al interior un ejido, de esa manera toma importancia su reglamento interno o su estatuto comunal. Y pues si no hay reglamento, y si lo hay, está olvidado, nadie se preocupa por leerlo, nadie se preocupa por aplicarlo, pues la casa está en desorden. Y vuelvo a repetir, ni la autoridad puede meterse a poner orden. En el caso de la asamblea o de los ejidatarios, sin reglamento en la mano, no le puede exigir a sus dirigentes. En el caso de los buenos dirigentes, cuando los batallosos son los integrantes de la asamblea, es decir, a la inversa, tampoco le pueden exigir a su asamblea, a sus ejidatarios, ejidatarias. ¿Por qué? Porque no hay reglamento. O si lo hay, por allá está olvidado, por allá está desempolvado, por allá está desfasado, por allá está muy viejo en su contenido. Entonces equivale a que, como si no tuviéramos reglamento. Y desde luego, estoy citando algunos ejemplos reales, pero se generan varios conflictos, desacuerdos y serios problemas al interior de un ejido. El típico, ya cité un problema de la explotación, el aprovechamiento de las tierras de uso común, pero también vienen las posesiones irregulares, típico, el solar, el lote, el terreno, el baldío, dentro de la zona urbana. Ahí hacen y deshacen, es más, algunos comisariados andan vendiendo, hacen negocio pues de las constancias de posesión, pues no está reglamentado. Yo la vendo y si en 3 años entra un nuevo comisariado y si las constancias de la administración anterior ya no sirven, ya tienen valor legal, tienen que adquirir otras nuevas y les va a costar tanto, pues como no está reglamentado, pues hasta hacen su negocio. Y también fallece el que tenía la posesión de un solar, el que construyó una casa y ahí viene otro enredo. ¿Qué pasa con los solares? No se pueden heredar, no pueden ser motivo de sucesión, y menos si está reglamentado, no se puede respetar una costumbre.
Luego vienen los castigos para quienes se portan mal, para quienes alteran la asamblea, para quienes cometen un acto que perjudica los intereses de un ejido, por ejemplo, de que vende sin permiso parte del patrimonio del ejido. Pues no hay duda que sí puede ser un delito, pero mientras tanto, al interior, ¿cómo los castigas? No hay reglamento que establezca qué castigo debe tener cada persona que altera el orden, cada persona que dispone indebidamente del patrimonio del ejido, y puede haber tierras y también puede haber muebles. Algunos ejidos son dueños de vehículos, de maquinaria, etcétera. Es decir, algunos malos dirigentes hacen y deshacen, se sirven con la cuchara grande porque no hay reglamento, no hay ley. Insisto mucho, desde luego que los actos indebidos se pueden llevar ante el Tribunal Agrario. Y el Tribunal Agrario allá te va a decir, mira, pues por vender un tractor, igual eso puede ser un delito, abuso de confianza, lo que sea, pero cuestión agraria no es. Y como no está reglamentado, pues sí la vas a tener un poquito complicada allá con el Ministerio Público. También, pues no faltan que a río revuelto, ganancia de pescadores, algunas empresas comerciales, mercantiles, foráneas, algunas personas ajenas al ejido, pues también hacen su negocio. Es decir, explotan, sobreexplotan madera, tierras valiosas, bancos de arenas, minerales, porque pues no hay reglamento, no hay ley en ese ejido. Y llegan al punto, me ha tocado, que desmantelan prácticamente al ejido. Y también las hay, buenas empresas, me consta, pero se topan con un ejido sin reglamento. Y a veces sus dirigentes o líderes aprovechan ese vacío legal de que no hay reglamento, pues también para pedir las peleas de la Virgen o para hacer negocios debajo del agua, para llevarse a ellos la mayor tajada del pastel. O a veces por falta de reglamento también acuden a asesorarse con algún abogado, alguna abogada, sea de oficio, sea particular, y no conocen de lo agrario. Y pues menos si no hay reglamento o si hay nadie se preocupa por saber dónde está, qué dice al respecto, y pues también sale peor el remedio que la enfermedad. Es decir, ante una falta de reglamento, ya expliqué las variantes, no es que no se lo tomen nada más literal que físicamente no tienen reglamento, puede que exista, estás extraviado, no lo inscribieron en el RAN, si está inscrito en el RAN pero ya está muy viejo, nadie ha ido por él, entonces estamos que no existe ante esos escenarios las reglas mínimas indispensables para que sea posible el funcionamiento económico de un ejido, para que sea posible la sana convivencia social entre sus integrantes. Y por lo tanto, eso provoca como consecuencias injusticias, mal administración de los bienes, abuso de la gente buena que siempre hay en los ejidos, o que busca el bien común, el beneficio colectivo de su comunidad, de su ejido, están desarmados porque no hay reglamento. Y eso es campo fértil para que algunas personas malintencionadas, algunas personas mezquinas, algunas personas que su modus vivendi es abusar de quien se deje, entonces pues toman el control y hacen y deshacen. Y repito, también gente aprovechan el raite. Empresas o algunos particulares foráneos van y también aprovechan de tierra pues que está sin reglamentarse. El típico también en un ejido casi siempre se mueve dinero por algún programa de gobierno, por algún contrato con alguna empresa, con algún particular. Y el dinero pues no se transparenta respecto a cuánto ingresó, de qué forma se distribuyó, en qué se gastó, de qué forma se repartió, porque no hay reglamento en ese sentido. Y pues no hay duda, así como los pueblos del mundo, que donde se ignora la ley, se aprovechan los dirigentes y la falta de un reglamento le da más poder a la gente que ya tiene poder, a los caciques, a las familias de siempre, a los empoderados de siempre, y hacen pues negocios de familia, negocios entre familia, negocios tradicionales, negocios con grupos
de gente que se aprovecha de esas necesidades. A veces me plantean pues esos casos, licenciado, es que quiero demandar al ejido, pero pues ha estado por años, se pasan el comisariado de generación en generación, de familia entre familia, pero siempre es el mismo grupo. Digo, ¿qué dice tu reglamento? ¿A poco sí tenemos reglamento? Y pues imagínense, ¿no? Cuando se sorprenden de que les pregunto qué dice el reglamento al respecto. Porque cuando hay un reglamento, basta que con un solo ejidatario, con una sola ejidataria, que vaya y demande al tribunal agrario el cumplimiento del reglamento, o que se asuman las consecuencias por contravenir, por violentar, por no obedecer lo que dice el reglamento, y sí puede salir una sentencia condenatoria si se prueba que los dirigentes, que ciertas familias, que ciertos integrantes del ejido están mal aprovechándose por la ausencia del reglamento o por la ausencia de exigir su cumplimiento. Y eso, pues no hay duda que provoca inevitablemente que el ejido no progrese, que la comunidad no se desarrolle y que siga estancado ahí, sobreaprovechado, sobreexplotado por personas incorrectas. Y los recursos, insisto, se destinan de forma incorrecta, no se transparenta. Así las cosas, entonces, a manera de conclusión y resumen, primero, sin reglamento, cuando no hay reglamento, los que buscan el bien, pues están desarmados legalmente. Y los que hacen el mal, o que les gusta hacer las cosas chuecas por debajo del agua, o de manera mezquinas o egoístas, pues se sirven con la cuchara grande porque pues no hay reglamento. Segunda conclusión, el ejido crece de manera irregular en su zona urbana, asentamiento humano, casco urbano, crece de manera irregular. Y a la larga va a salir muy costosa la solución. Insisto en el punto, a veces sí hay reglamento, pero es como si no existiera por los motivos que ya expliqué. La Procuraduría Agraria, de hecho, fue creada especialmente para atender los ejidos. Pero a veces por X o Y motivo, por falta de presupuesto, por falta de capacitación de tu personal, por falta de personal, por falta de que está cerrado de apertura debido a la pandemia, etcétera, etcétera, pues no puede atender todas las necesidades de todos los ejidos, y más en cuestión de reglamentos. Y pues de alguna manera pues también adquiere cierta responsabilidad, cierta culpa, y más si han estado los ejidatarios en lo individual, en pequeños grupos, reportando, denunciando las situaciones que se están viviendo problemáticas dentro de un ejido, dentro de una comunidad, y pues no hacen nada, o lo que hacen es insuficiente, o lo que hacen hasta da de qué hablar, de que si de qué lado está, si está del lado de la ley, si está del lado de lo que deben de ir a defender, lo que es correcto, lo que es parejo, lo que beneficia a todos, o dejan que un grupito se beneficie como les da su gana, de un ejido, de una comunidad. Tercera conclusión, entonces el ejido, la comunidad, como ente social, como persona moral o como persona sujeta al régimen social, son autónomos, se autogobiernan, son independientes al interior. Y cuando hay ese vacío de falta de reglamento, de falta de aplicación de reglamento, de falta de actualización del reglamento, pues vienen los problemas, siempre hay quien se quiera aprovechar de esa situación. Así de que mi recomendación final es busquen orientación, busquen asesoría, busquen ayuda. Es más, en internet, literalmente este video va a quedar grabado en internet, en Facebook, en YouTube, en mi canal de Ramón Herrera Chela. Son videos completamente gratuitos para ustedes, colegas, estudiantes, ejidatarios, ejidatarias, ciudadanía que tiene interés en el tema agrario. Y también, en casos especiales urgentes, me pueden mandar un WhatsApp a mi número 6691-137043. Repito, 6691-137043. Ahí nada más les pido poquita paciencia cuando no les conteste de inmediato, pero bueno, por hecho que les devolveré la llamada o el mensaje. Y pues colegas, el COVID, la pandemia llegó para quedarse. Dentro de las consecuencias que generó, positivas o negativas, es de que está digitalizando al mundo, está digitalizando a la sociedad.
Una prueba de ello es este video. Empecé a grabar esta serie de videos a partir de que llegó la pandemia y se redujo la actividad presencial, física, y como todos nos fuimos a las redes sociales, pues aproveché esos espacios. Así que esa clase de video considero yo que sí vale el esfuerzo, sí tiene sentido compartirlo, porque mientras más lo compartimos, aumentan las posibilidades de que este video llegue al celular, llegue a la computadora de algún ejidatario, de alguna ejidataria ahí en su zona rural. De hecho, pues ahorita ya es más fácil tener acceso desde su celular a un video como estos, y desde su parcela, desde su casa, desde el salón ejidal, desde donde se encuentre a veces, ahí puede estar viendo esa clase de videos. Entonces, a lo que voy es compartan. En serio, más de una persona se los va a agradecer. A veces de manera literal, o a veces hay nada más deseándole ese agradecimiento, aunque no se los diga, porque esta información pues es útil. Dejen también, para que el video esté completo, y también lo digo con honestidad, dejen sus comentarios, dejen sus experiencias, dejen sus puntos de vista, dejen algún tema que faltó abordar en este video en específico, para que sea más completa la información. Y siempre seguiré agradeciendo a quienes me ayudan a contestar las series de preguntas. No lo sé todo. Y no pretendo saberlo todo, y se los digo honestamente. Nada más hay que aportar lo que se sepa y compartirlo, porque pues eso nos hace crecer también más como personas y como profesionistas. Entonces nos vemos en la siguiente transmisión con la misma serie respecto al reglamento.